ya que vino a Boston a competir en las pruebas olímpicas con un problema en la pierna. Es grave. Entiendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Es la rodilla? No es la rodilla. Hay que transportarla. Oh, no. ¿La rodilla? Intentemos llevarla atrás. ¿Bien? No, no. No, no, no. Espera, van no. a traer la camilla ahora para... ¿Te pondrás de pie? Sí. Sí, está bien. Arriba. ¿Estás bien? ¿Segura? Esto es tener agallas. Gimnasta primero. Gimnasta primero. Gimnasta primero. Nada, nada, nada se interpone en el camino de la gimnasta primero. Voz del doctor Larry Nassar. USA Gymnastics, el equipo número uno en el mundo. Hubo toda una institución de personas que supo por años. Preparen la medalla de oro. No sé cómo alguien pudo no haber sabido. Simone Biles, oro, competición individual. ¿Quién va al sótano de su doctor? Hay mucho en juego. ¿Por qué rayos no lo reportaron entonces? Se perdieron muchas oportunidades. Sabían que requerían un mejor sistema y no hicieron nada. Esta debe ser la mancha más oscura en la historia olímpica de los Estados Unidos. Vaya. Eres fuerte. ¿Qué has hecho? En el corazón de oro, dentro del escándalo de USA Gymnastics. La gimnasia es un deporte interesante. O eres o no eres gimnasta. Te lo dicen enseguida, si vas a pasar al siguiente nivel. Pueden verlo en ti, por cómo saltas, cómo te mueves. Yo siempre fui una. Era muy adecuada para la gimnasia. Era pequeña, fuerte, valiente, amaba volar, amaba ser temeraria. Es un asombroso sentimiento ser capaz de elevar tu cuerpo por el aire y dar vueltas y caer. Es volar. La sensación de tener poder, no muchas personas hablan de eso. Lo de volar viene después del poder y sentir como un comando en tu cuerpo y hacer lo que la gente normal no puede. Y miren esto, miren esto. ¡En reversa, justo a la otra barra! ¿Alguna chica ha hecho eso antes? ¡Nunca! ¡Nunca por algún humano que conozca! Olga en el 72. El pueblo estadounidense estaba atónito por lo que podía hacer y se enamoraron. ¿No es asombroso? Creo que la cultura estadounidense está enamorada de la gimnasia porque cada 4 años ves a estas pequeñas, fuertes, maravillosas, talentosas y asombrosas atletas salir al gran escenario. No creo que ningún otro deporte olímpico en el verano tenga tantos espectadores porque lo tiene todo. Tiene la belleza, el poder, la música y el drama de todo. Y aquí está. Una interpretación completamente extraordinaria. Impecable. Completamente impecable. Se puso un 10 en la pizarra. Es perfección. Y es historia olímpica para Nadia Comaneci. Querer ese sueño olímpico, querer ser la mejor del mundo. Vas y entrenas muy duro día tras día, no importa lo mal que te trate la gente, regresas por más. Bueno, regresas por más porque quieres ese sueño. Está ardiendo en tu interior. Gimnastas de élite olímpica suelen tener 15, 16, 17 años. Es la cumbre de su deporte. Bueno, debes comenzar joven para ser buena, seguir joven y ser la mejor.
Creo que muchos piensan que es fácil, porque son lindas, y saltan y sonríen. Pero en serio no creo que haya deporte más difícil en términos de la edad donde esperan destacar y lo que exigen sus entrenadores. Creo que es mentalmente difícil y físicamente muy demandante. Te vas a lastimar y no te quejarás. No importa qué pasara, no ibas a llorar. Había cosas como cuando se estiraban. Eso es como una tortura para estas chicas. Es forzarlas a presión para abrir el split. Y tienes esta presión adulta puesta en las pequeñas. Y no deben llorar ni tampoco gritar. Pero sabes que tienen mucho dolor. Pero solo lo hacen sin quejarse. Esta es la parte engañosa del deporte. Ser grandiosa toma mucha energía, concentración, entrenamiento intenso, entrenar con fatiga, a veces lastimarte, mientras no sea una lesión peligrosa o debilitante, pero a veces las cosas son, todo duele. Es el asunto de ser una gran gimnasta. Es como ser un animal herido. No muestras tu debilidad, no muestras que estás herido. Misma posición y... La gimnasia no es un deporte con mucha comunicación. Es como ser un soldado, cuando te entrenas para ser un soldado. Estas mujeres deben interpretar para que USA Gymnastics traiga patrocinios y que el comité esté orgulloso de ellas y las saque cada 4 años para que las vean los espectadores de NBC, porque es una máquina de dinero. Y en el centro de esto hay chicas, adolescentes y sus cuerpos. Parece un arreglo que está destinado a crear abuso. El exdoctor del equipo USA Gymnastics por 20 años enfrenta docenas de acusaciones por abuso sexual, incluyendo una de una atleta olímpica. Una de las mujeres presentó una demanda criminal contra Nassar con la policía de Michigan. La otra presentó una demanda en California. El exdoctor de la Universidad de Michigan y del equipo estadounidense de gimnasia, Larry Nassar, ha sido arrestado. Cuando oí sobre Nassar, estaba muy asombrada y luego no lo estaba para nada. Porque estaba justo en la posición para salirse con la suya. Si eres depredador infantil, te volverás él. Es algo perfecto. Larry Nassar fue doctor de USA Gymnastics por más de 20 años. Trabajó en la Universidad de Michigan el mismo tiempo. Era un médico en la Universidad de Michigan y lo llamaban a los campamentos mensuales para el equipo nacional de mujeres y luego campeonatos mundiales, eventos del equipo internacional y nacional. Él estaba justo ahí. Su contrato con la Universidad de Michigan dice que también debes hacer difusión en la comunidad. También trabajó en secundarias, gimnasios locales. Literalmente tenía sus manos sobre cientos de niñas cada año, por muchos años. Cuando Trinia se volvió nivel 5, nos invitaron a una gran reunión. Y en la reunión dijeron, 100% de sus hijos se lastimarán. Y luego recuerdo que me presentaron a Larry como instructor. Y pensé, qué bien, hay red de seguridad. Si se lastiman, hay un instructor. Pensé, somos afortunados de tener a Larry. Lo veían como el ángel guardián de la gimnasia. Él hablaba solo de proteger a las atletas. No es algo que se suele oír aquí en el espacio de élite. No solo físicamente, también mentalmente tienes que proteger a tus atletas. Hay que hacerles saber que nos importan. No solo se los dices, que lo sientan, que lo entiendan, que lo respiren, estar ahí. No solo es una palmada en la espalda. ¿Me explico? Tiene que ser sincero, que nos importan. Larry Nassar era el bueno en toda la red de personas con la que lidias en gimnasia. ¿Cómo una gimnasta no diría, vaya, este hombre es muy bueno conmigo? Todos son muy malos conmigo, quieren que haga una rutina extra o mis piernas duelan y quieren que siga corriendo o algo. Era brillante en engañar a las niñas para que confiaran en él. Y no sé cómo logró que los Carol G dieran la espalda o... Tal vez lo hizo a sus espaldas. No estoy segura de cuánto sabían los Carol G. No estoy segura si sabían sobre él.
¿Sabían que estaba solo con las gimnastas? Sí. ¿Debían saber que era contra la política, que había políticas y procedimientos vigentes que estaba violando? Sí. ¿Les importó? No. El entrenador de gimnasia, Bela Karolyi, tiene otra ganadora en sus manos. Bela Karolyi es el entrenador de gimnasia que trajo a Nadia Comaneci y a Mary Lou Retton a la fama olímpica. No me preocupa ninguna otra cosa que ser el ganador, ganar. Y me encanta ganar, es la verdad. Fuerte, 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 vuelta ahí. Eso. Pierna, arriba. Si gana así, si gana así. Eso es. Y arriba. No está bien. No lo estás haciendo bien. ¡Sostengan! ¡Quédense ahí! ¡Bien! ¡Otra vez! Bela y Marta Karolyi son los entrenadores más famosos en la historia de la gimnasia. Bela Karolyi fue el arquitecto de la dinastía rumana. Al final de los 70, Bela presenta a Nadia Comaneci y a los otros, convirtiéndose en superpoder global en gimnasia. En ese entonces, las gimnastas eran, en su mayoría, mayores de 20 años. Era un deporte de mujeres. Bela y Marta cambiaron el concepto de gimnasia para entrenar niñas muy jóvenes. Un entrenamiento muy intenso desde los 6 años. Tenía esta filosofía. Haz suficientes repeticiones. Sé prepubescente y no ganes peso. Entonces lograrás el éxito. En el 2000, Bela y Marta Karolyi tomaron control del programa del equipo nacional estadounidense. Como parte del nuevo sistema semicentralizado, requería que todo el equipo de gimnastas fuera a campamentos mensuales en el rancho Karolyi en Texas. Los campamentos mensuales en el rancho Karolyi en Texas fueron un gran factor en crear esta cultura que creó a Larry Nassar. Y el rancho Karolyi está localizado cerca de una pequeña ciudad llamada New Waverly, Texas. Como una gasolinera, como les dicen en Texas, creo que ni siquiera sé si tienen un semáforo. Sales de la autopista y de hecho estás en el Bosque Nacional Sam Houston. Y sigues por este sucio camino rojo más y más profundo en el bosque. Parece sacado de una película y luego llegas al compuesto de gimnasio y un par de casas y dormitorios. Hay serpientes en todos lados e insectos. Es más caliente que el infierno. Es una pesadilla tejana. La forma en que los Karolyi implementaron el sistema era: no queremos que pierdas concentración. Queremos que estés 100% en gimnasia, unida a tu equipo. Es todo. Sin teléfono, sin internet. Muy controlado. Había cosas escritas a las atletas que decían: mientras estás en el rancho, no puedes acudir a tu entrenador personal o a tus padres. Eso es algo raro. ¿Decirle a alguien que no puede ir con sus padres? Uno de los temas clave sobre la filosofía Karolyi es darwinismo atlético. Hay muchas niñas ahí. Está muy afianzado que si no resistes físicamente, no puedes manejarlo mentalmente. Bueno, hay alguien muriendo por entrar y pagar el precio. Y saben que pueden presionar a sus niñas cada vez más. Es algo brutal hacer repeticiones, todas las posibles, hasta que lo logras. No importa si te caes de espaldas 5, 10, 15, 20 veces. No importa si te lastimas. No debes hablar, es toda la mentalidad del entorno. Más vale que no, o si no, te quitaremos tu sueño olímpico. Estás agotada. Tienes entrenadores gritándote, molestándote para que hagas cosas que no estás listo para hacer o muy cansado, y te ponen en situaciones de riesgo. Nassar era el tipo positivo, era el que les pasaba comida, les daba dulces, les prestaba su teléfono. Hablas con las mujeres que estaban en el equipo nacional que fueron abusadas por él y dicen: si Larry lo hace, debe estar bien, porque él es nuestro amigo, es el único hombre en que confiamos. ¿Cuál era su impresión de Larry Nassar? Bueno, era un gran tipo. Le pedí que ayudara a las gimnastas de mi gimnasio. Lo llamaba en la noche y al día siguiente me ayudaba. Me enviaba los rayos X y, bueno, no me pedía ningún pago. Cuando estás en deportes por mucho tiempo, ves a doctores de equipo, y Nassar siempre me pareció diferente a otros tipos con esa posición en otros deportes. No parecía estar al día. Era un bobo que iba por el viaje. La USA Gymnastics, a pesar de su éxito global, es una operación pequeña. Las personas que están ahí es por la opinión de Karolyi, de que no causarán problemas. A Marta le gustaba que Nassar seguía las reglas de la compañía, les decía lo que querían escuchar.
Eran niñas que se lastimaban. ¿Quieres tener gimnastas de vuelta? Sí, las devolveremos. Él seguía su juego porque quería acceso. Tenía acceso a estas niñas casi todo el día. Hacía esto en todos lados, los dormitorios en el rancho Carol G., los dormitorios en las Olimpiadas de Sydney, en cuartos de hotel, donde sea. La vista desde el cuarto del hotel donde nos quedamos. De noche en la ciudad de las luces, como le dicen. Ya volvimos de entrenar. Es duro para mí incluso imaginar el hecho de que vemos a las gimnastas en las Olimpiadas y nos dan entrevistas diciendo, acabo de volver de tratamiento. En retrospectiva, venían con nosotros justo después de ser abusadas por este doctor que siempre sonreía y parecía el mejor amigo de todos, les daba regalos, era muy dulce. Bueno, era abuso sexual 101. Toma eso. Bien, regresa tu mano y envuélvelo. Muy bien. Dale vuelta. Hacia abajo. Tómalo con tu otra mano y listo. Y la atleta puede hacerlo ella misma. La atleta puede aprender a hacer el vendaje kinesio ella misma, porque desde su posición... Encuentro difícil sentir o verlo como un criminal. Aparte de todas las cosas que hizo, porque no es... Bueno, no sé, porque no conozco a otro criminal, no conozco a otro pedófilo en serie. Era muy bueno siendo quien era. Al otro lado de eso. Porque él era, no sé... Asombroso. Odio decir eso porque es contradictorio sobre lo que nos pasó a nosotras, pero era asombroso. Es por eso que lo amábamos. Lo consideré un amigo. Es mucho como la primera vez que oí de esto. Mi inmediata reacción fue, es imposible. Mi reacción inmediata fue, por favor, que no sea cierto. Porque este fue un hombre en el que confié. Nos sentábamos a hablar por horas y me decía de la gran filosofía que tenía y me encantaba cómo protegía a las niñas. Y, bueno, todas esas cosas me hacen volver atrás y decir, cielos, qué gran maestro de la manipulación. Era un típico pedófilo en serie. Encantador, poderoso, fue capaz de ponerle la venda a todos los adultos en los ojos. ¿Qué buscas en un abusador sexual infantil? Y la respuesta es un tipo amable. Es algo fácil para ellos, porque buscan lugares donde es fácil. Un sacerdote, un rabino ultraortodoxo, un entrenador, doctor del equipo de gimnasia. Estas chicas lo adoraban y confiaban en él, y no solo las gimnastas. Larry Nassar vio a cualquiera con un problema. Gimnastas, remeras, animadoras, bailarinas. Vivía a 5 kilómetros de mí en Holt, Michigan. Parecía un vecindario normal de los suburbios. Él era un afable hombre católico temeroso de Dios. Estaba muy involucrado en la comunidad. Era voluntario en la iglesia y voluntario en secundarias. Estaba en casi todos lados donde íbamos, siempre sonriendo, carismático, muy involucrado en nuestras vidas. Tenía 14 y quería ser doctora. Y Larry me llevó al día de lleva a tu hija al trabajo. Teníamos los números de teléfono. Le escribía casi a diario. Éramos amigos en Facebook. Publicaba en mi muro. Compartía su Instagram y conocía los nombres de sus hijos, sus rostros y a su esposa. Te preguntaba sobre tu vida personal, sabía de mis amistades, sabía de las clases que tomaba y a qué universidad quería ir. Fue un amigo y confidente alguna vez. Nassar fue querido en extremo. También era admirado como alguien que hacía cosas maravillosas para gimnastas mujeres. Gracias por visitar gymnasticdoctor.com, donde puedes ver más de 400 videos educacionales sobre rehabilitar gimnastas. Un débil músculo de glúteo medio, esto se cae... El pie gira y tiene la debilidad en el área de la cadera aquí. Sobre los dedos y regresa, en un movimiento. Dedos, brazos, eso. En cada cita tenía sus manos sobre mí, ajustándome, masajeando mi espalda. Y lo que algunos tal vez no entiendan, que es una gran parte de la gimnasia de la que tomó ventaja, que nos acostumbramos a que los adultos nos observen, nos ayuden a estirar. Nos acostumbramos a que los adultos nos toquen, pero Larry lo llevó un paso adelante. Le explicó a mi mamá, voy a poner mis manos cerca de una parte privada de su hija.
No preguntó, solo dijo que eso es lo que haría. Larry Nassar tenía un método principal. Ibas con él por el dolor de espalda. Tenías problemas de cadera y metías sin guantes y sin lubricante su mano en tu vagina. Y hacía lo que llamaba ajuste vaginal. Era tratamiento general, porque para un dolor que no estaba cerca de tu área pélvica, esto supuestamente lo mejoraría. Me dijo que sentiría incomodidad y me explicó que en la vagina había un activador o punto de presión que liberaría para ayudar a mi tobillo a sentir menos dolor. En mi caso, no me advirtió ni me explicó el procedimiento. Creo que solo dijo, dime si te duele. Lo que sí, dolió, pero todo lo que hacía dolía. Hacía puntos de presión y manipulación y presionando mis músculos con sus codos. Estaba acostumbrada a concentrarme y aceptar cualquier dolor. Tus entrenadores y maestros siempre te dicen, si no duelen, no ganas. Y si algo es doloroso, piensas, esto me ayuda y estoy mejorando por esto. Recuerdo que pensé, ¿puedo sobrevivir esto por 2 minutos más? Ver el reloj en mi teléfono esperando que los 5 minutos pasaran, 10 minutos hasta los 45 minutos o 1 hora. Y sus citas podían durar hasta 2 horas. Mi análisis era 1 hora médica profesional y luego la segunda mitad era sexual. Intento recordar sus tratamientos y entonces pienso, ¿cómo rayos lo hizo? Y luego pienso, creo que no hubo un momento de silencio. Bueno, creo que nunca dejaba de hablar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo está, bueno, tu familia? Oh, Don, ¿cómo van las cosas con los niños? Madre de 3 hijas. Mi meta era mantenerlas a salvo. Y luego me volví cómplice de este mundo loco. Hablaba con los padres mientras hacía esto. Y entonces era confuso. La primera vez en específico, mi papá estaba en el cuarto. Al principio pensé, ¿qué? ¿Esto es normal? ¿Qué sucede? Y luego, poco después de pensarlo, me dije, bueno, mi papá está al otro lado del cuarto y tal vez es normal. Y me pregunto si sabe lo que pasa, no sé si sabe. ¿Y cómo pregunto sobre esto? No puedo preguntar sobre esto. Al final pienso, bueno, es el doctor. No creí que le pasara a ella porque no tenía idea, porque estuve ahí. Creí que había visto todo. Estuvo conmigo en cada una de las citas. ¿Tu mamá siempre estuvo? Sí, siempre estuvo en el cuarto conmigo. Que tu propio padre esté ahí y que pudiera ser capaz de salirse con la suya, incluso con alguien más en el cuarto, eso asusta mucho. Es un adiestramiento. El padre está sentado ahí. El niño ve al padre. El niño no quiere decirle al padre lo que sucede, pero cree que el padre lo sabe porque está pasando frente a él. Debe estar bien. ¿Y qué sucede después? El padre no va a la siguiente sesión, y en lugar de ser un procedimiento de 2 minutos, es un procedimiento de 45. La jovencita cree que está bien. Su padre y madre estuvieron en el cuarto antes. Empecé a notar que lo que hacía era más agresivo mientras yo seguía creciendo. Y cuando pude conducir, ya no estaba mi padre en el cuarto, entonces esto se amplificó. Nos llevaba a su casa, al sótano. Cuando escuché hace 2 meses que Taylor fue tratada en su sótano, casi me desmayo. ¿Quién va al sótano de su doctor? Ofrecía el tratamiento gratis a mujeres todo el tiempo, en su sótano, que conocía, y por eso creí que estaba bien. Lo minimicé pensando que todas las demás también iban. Tenía erecciones, y bueno, eso no estaba bien. Él se quitaba el cinturón y soltaba gruñidos. Y si lo vemos como adultos, pensamos, no puede ser, no sabía. Claro que eran propósitos sexuales. Pero ponte en el lugar de una jovencita sin experiencia sexual, una jovencita que confía, una jovencita a la que le repitieron, este es el doctor olímpico, te ayudará. Y estas niñas no tienen idea. Y me sentía mejor tras mis citas, porque como dije, estaba haciendo cosas médicas.
Y nadie más me ayudaba a mejorar, así que tenía que volver porque necesitaba que me quitaran el dolor. Y aún si odiaba el tratamiento, volvería. Y así es como tantas niñas fueron abusadas por tanto tiempo. ¿Qué tan seguido era ese tratamiento vaginal? Probablemente cada vez. No recuerdo no haberlo tenido. Estiman que me pasó, estimo, 846 veces. Es mucho. La razón por la que Larry era tan buen doctor es porque no sentías nada después. No solo físicamente, emocionalmente, mentalmente. Tenías que bloquearlo. Tenías que. O te desmoronarías. Estas jovencitas no sabían. Sus cuerpos, tal vez, inconscientemente sabían. Creyeron que era un tratamiento médico legítimo. Les dijeron una y otra y otra y otra vez. Puedes confiar en Larry. Larry dice que puedes confiar en él. Kathy dice que puedes confiar en él. John Gethard dice que puedes confiar en él. ¿Quién es John Gethard? Satanás. Es el diablo. Y es el entrenador principal y dueño de Twisters. Abre la cadera. Es mejor, los pies, ahora, arriba, 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 arriba. Es muy adelante. Derecho, tensiónalo. Forma, mantén la forma. Define el aterrizaje, defínelo. Quédate ahí. Quédate ahí. Excelente. John Gethard, exentrenador del equipo olímpico en 2012. Cuando vine a Michigan, muy, muy rápidamente, noté que John era la fuerza, el nombre en gimnasia región 5. John Gethard entrenó a la campeona olímpica Jordyn Weaver y tuvo a muchos otros miembros del equipo nacional durante años. Acogió a NASCAR en su instalación en Michigan, Twisters, donde tuvo acceso sin precedentes a sus gimnastas ahí. ¿Como en el rancho Carol G? Un ambiente muy similar, de hecho, probablemente más acceso en el gimnasio de Gethard. En el rancho solo era cuando podía ir a los campamentos mensuales, pero al gimnasio de Gethard podía ir a diario. John en especial, Twisters en especial, te enviaban con Larry. Venía cada lunes y se quedaba hasta que veían a todas. Era muy conocido en el gimnasio, obviamente, porque ahí era promovido. Era como nuestro doctor de cabecera. Larry sabía cómo regresarlos a su deporte. Sabía cómo elegirlas psicológicamente. Porque lo último que quieres es ser una atleta lastimada. Y más en el gimnasio de John Gethard. John Gethard era un hombre intimidante, súper intimidante. Lo camina, lo posee, lo habla. ¿Cómo me describiría como entrenador? Sé cómo otros me describen, pero creo que tienen la impresión equivocada. Soy muy intenso, me preocupan mis atletas. No soy cálido, ni cariñoso, o ni consuelo si no es necesario. Les doy lo que debo, cuando lo merecen. Pero no les diré sin necesidad lo maravillosas que son si no son maravillosas. Él usaba más la táctica de derribarte. Te minimizaba, te insultaba, te ponía apodos. Y sentías que no era suficiente, que era tu culpa, que hacías las cosas mal. En las competencias, si una niña caía, lo veía darle la espalda y no la veía competir. O le lanzaba una botella de agua a alguien porque se había equivocado en las barras. E intentabas más y más duro para tener su aprobación. Siempre quería su aprobación y cuando te la daba, era algo especial. La forma errónea de hacerlo, pero mientras John tuviera resultados, continuaba su técnica. Solo romper a todas las niñas hasta que pensaran que eran nada. Y tras la práctica iba a ver a Larry. Iba a estar para ti y ser la persona que sabías que te entendería y para mí era como el amigo al que podía acudir. Larry era el bueno y John era el malo. Sabía que eran buenos amigos, pero nunca. Es raro porque yo no. Son tan diferentes. Larry es un bobo y John era puro ego. Pero eran un perfecto y raro complemento. Creo que si estábamos lastimadas, yo nos enviaba con Larry porque nos daba la menor cantidad de tiempo que podía ser necesaria para volver de nuestro daño. Y no habría
mediador, creo, en el medio que diga que tal vez ella necesita unas semanas más. Larry dijo que estabas bien, entonces no debe dolerte más, ¿estás bien? Suena peligroso. Sí, yo lo diría. Isabel Hutchins, a los 12 años. Comencé a tener dolor en la espinilla y comenzó a empeorar semanas después. Y cuando al final dije algo a John, dijo, bueno, ve a ver a Larry. Fui con Larry, él la presionó y la revisó y dijo, no creo que haya algo grave aquí. Dijo, la voy a vendar un poco, pero puedes continuar practicando. Seguí practicando y semanas después, el dolor empeoró. Sentía que me apuñalaban cada vez que caía y llegué al punto de ver a Larry a diario en la práctica y después de la práctica iba a su casa y estaba en el sótano de su casa. ¿Qué tan seguido hacía el tratamiento? Cada vez me sentía violada, pero es el doctor, debía hacerlo por alguna razón. Yo nunca dije nada y solo lo acepté. Pensarías que si mi pierna no mejoraba, querría sacar una radiografía, pero eso no pasó. Hacer tanta gimnasia con eso fue insoportable, pero si un prestigioso doctor olímpico te dice que todo está bien, entonces crees que estás loca. Bueno, te hace preguntarte, ¿realmente qué es el dolor? Y en la práctica, antes de ir a nacionales, sufría demasiado y al final le dije, John, estoy esforzándome, pero la pierna me duele mucho, no puedo lograrlo. Y me dijo que fuera por mis cosas al puto vestidor y saliera del jodido gimnasio. Y era para siempre. Entonces voy a urgencias por radiografías y está roto. Como astillado. Parecía un clavo clavándose en mi pierna y seguía haciéndose pedazos porque seguía saltando sobre ella. ¿Crees que fuiste erróneamente tratada por Nazar para mantenerte a su cuidado? Creo que es una posibilidad. ¿Por qué más habría competido con una pierna rota por un mes? ¿Por qué no habría sacado rayos X a mi pierna si continuaba empeorando y no mejorando? ¿Crees que John Gethert sabía de los supuestos tratamientos de Nazar y que no eran apropiados? Es difícil decirlo, pero no sé cómo alguien pudo no haber sabido. Con estar en un cuarto justo ahí en tu propio gimnasio. Era imposible que no supiera algo sobre Larry. Y aun si pensaba que era un tratamiento, porque este tipo se suponía era su mejor amigo, debía ser un doctor. Era una cosa muy bizarra que esperabas que al menos investigara. Y no había forma de que no supiera. Hablamos de eso abiertamente en el gimnasio. Hubo toda una institución que supo. Todos estos años, y pudo detenerse. ¿Crees que el abuso pudo detenerse antes? Pudo parar cuando se lo dije a Kathy. Kathy Klages, otra amiga de John Gethert y Larry Nazar, se le dijo en el 97. Larissa Boyce, a los 16 años. Fui al club de gimnasia Spartan Youth. Y una de las entrenadoras era Kathy Klages, entrenadora de gimnasia de MSU. Estaba pensando en decirle a un adulto sobre estos tratamientos, porque sí me parecían incómodos. Y Kathy Klages me llamó a su oficina y específicamente le dije que Larry ponía sus dedos dentro de mí y ella me dijo, debe ser un malentendido, nunca haría algo inapropiado. Dijo que lo conocía desde hace muchos años y que yo debía equivocarme. Kathy no le creyó y trajo a otras gimnastas para disuadir a Larissa de que eso no estaba pasando. Pidió a compañeras que vinieran, algunas mientras estaba en su oficina frente a mí. Y les preguntó si Larry había hecho algo para hacerlas sentir incómodas durante sus tratamientos. Y todas dijeron que no, excepto por otra niña. Y esta otra niña se quedó en el cuarto y Kathy no podía aceptar lo que le decíamos. Así que trajo a un par de gimnastas de universidad y ellas explicaron que sus manos se acercan a ciertas áreas, pero nunca es inapropiado.
Y de nuevo dije, bueno, eso no es lo que me pasa a mí. Sus dedos están entrando. En ese punto dejé el cuarto y la otra niña dejó el cuarto. La entrenadora Klage le dijo a las otras gimnastas, están malinterpretando esto, no quiero oírlo. Y básicamente la mandó callar. Pero Larissa aún se mantuvo. De nuevo, le dije lo que pasaba y dijo, bueno, puedo presentar esto, pero va a haber serias consecuencias, tanto para ti como para Larry Nassar. Y tienes que pensar muy bien esto. Y creo que solo alcé mis manos y dije, no quiero que nadie se meta en problemas, esa no es mi intención. Así que salí y creo que corrí al baño y creo que lloré por el resto de la práctica. La intimidó y la hizo callar. La entrenadora Klage no le dijo a sus padres, pero sí le dijo a una persona. Le dijo a Larry Nassar. En mi siguiente cita con Larry, entró, cerró la puerta, se sentó en su banco y me dijo, hablé con Kathy. Y en ese punto mi corazón se hundió. Me sentí avergonzada, me sentí humillada. Dijo, Kathy me dijo tus preocupaciones y bueno, hago esto para ayudarte. Recuerdo que dije, lo siento mucho, esto es mi culpa. Es un gran malentendido y lo siento. Así que me convencí de que yo debía ser el problema y mejor lo soportaría. Entonces subí a la mesa y él siguió abusando de mí por los siguientes 4 años. Los adultos prefieren proteger adultos. Decimos que protegemos a los niños, pero los niños son ciudadanos de segunda clase, no votan, no tienen poder, y es más fácil dejar ir sus necesidades. Es una negación, pero también están protegiendo la supervivencia de los adultos. Nadie quiere destruir la exitosa vida de un adulto, y lo posponemos y lo posponemos. Larissa Boyce le dijo a personas que trabajaban en MCU en 1997. Yo tenía 3 en 1997. Es impactante. Pudieron pararlo. Kathy Klages sabía que había un proceso apropiado que debió hacer cuando me dijo que podía presentar algo, pero eligió no hacerlo. Y creo que es culpa de la MCU. Era su empleada. Y las otras chicas que se atrevieron a decirle a sus entrenadores o psiquiatras, todos estaban en la MCU, empleados de MCU. No querían creerle a ninguna niña. De 1997 a 2015, hubo 17 incidentes que fueron reportados solo en la Universidad de Michigan. En 2014, Amanda Tomashaw, quien asistió a la Universidad del Estado de Michigan, presentó una denuncia título 9 contra Larry Nassar alegando que abusó de ella durante la sesión del tratamiento. Les dije exactamente lo que había pasado, que Nassar comenzó a meter sus dedos dentro de mí. Y que me levanté, lo empujé, y él corrió a la otra esquina del cuarto para esconder su erección. La Universidad del Estado de Michigan investigó con la oficina OIE, Oficina de Acciones Institucionales, y deberían ser imparciales. En la investigación, le permitieron a Larry Nassar elegir a 4 citados independientes, expertos, que corroboren su supuesto tratamiento. Larry dijo que era médico. Yo dije que era ataque sexual y entonces preguntaron a sus amigos lo que pensaban. 3 de los 4 eran sus estudiantes o colegas. Uno era entrenador. Los conocía a todos. Eligió a cada uno con conocimiento de su supervisor, Dean Strampel. Y lo que el reporte dice al final es que la mujer malentendió los matices y, como resultado, no encontraban violación. Dejaron la erección fuera del reporte. También dejaron fuera el hecho de que lo aparte de mí. Tenía 24. Sabía lo que era y lo que no era apropiado. Me manipularon. Y
Esto es lo sorprendente. Dos reportes fueron generados. Hubo un reporte generado emitido a Amanda Tomashow. Y en el reporte dicen que no encuentran violación a las políticas de acoso sexual. El reporte termina en la página 22. He aquí que en litigación legal, ¿saben qué encontramos? Hay página 23. La página 23 habla de todos los problemas que hay potencialmente, los problemas legales que enfrentaría la universidad, que debían tener un vigilante en el lugar, que mejor usarán guantes, que pida consentimiento, y nunca entregaron ese reporte a nadie. El reporte interno se quedó entre Larry, Strampel y la oficina de OIE. Los 3 años en torno a mi investigación, mi título 9 fue la única título 9 que produjo 2 conclusiones separadas. Y a Larry Nassar lo dieron de baja 90 días. Eso fue lo que duró la investigación OIE. Pero al final, Dean Strampel envió un correo. Me alegra que volvieras. Por favor, Larry, sigue estas restricciones. Dean Strampel puso restricciones a Larry Nassar. Reglas simples como explicar el procedimiento, usar guantes, tener a alguien más presente en el cuarto. Pero Dean Strampel nunca lo supervisó. Hablamos con personal de apoyo en el centro médico que estuvieron después de 2014, que nunca supieron del procedimiento que Dean Strampel debía informar a todos. Y al mismo tiempo tenemos una investigación criminal en proceso por la oficina del fiscal del condado. A la paciente le preocupó que la tocara inapropiadamente y no entendía por qué. De acuerdo. Y ella dijo, me estaba tocando en mis áreas privadas y ella no entendía por qué. Y esas son 2 cosas que me confunden. Porque hago esto con regularidad. De acuerdo. Es un tratamiento sobre el que doy clase, lo enseño, no solo aquí en el estado de Michigan, a los colegas y residentes y estudiantes médicos, también a organizaciones nacionales. ¿No debería la oficina del fiscal de distrito traer expertos externos? ¿Saben qué expertos usaron? Los de la Universidad de Michigan. Expertos que Larry Nassar eligió. Creían en el estatus de Larry Nassar. Y otra vez encontraron que no hubo ataque sexual. Y enviaron a uno de los detectives para decirle a Larry, asegúrate que en el futuro haya alguien en el cuarto. Y usas guantes y explicas lo que sucede. Y en 2014, todas estas restricciones se solicitaron. Los ataques debieron parar. No fue así. Yo era su paciente antes, durante y después de esa investigación título 9 donde se pondría en acción un protocolo del que no me habían informado y no se siguió. Nada cambió. Y bueno, lo que pasó durante las visitas era exactamente lo mismo de cuando comenzó a verlo en 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Cuándo pasaron los incidentes con Larry Nassar? En 2014. No lo hicieron seguir el lineamiento y realmente no le pusieron un alto hasta que muchas personas lo denunciaron. De un total de 90 sobrevivientes que representamos, 28 de ellas fueron atacadas durante o después de 2014. La investigación título 9 de Amanda Tomashow. Pero no es solo la Universidad de Michigan, va a la organización que abarca este país, USOC, USAG. ¿Sabemos cuándo la USAG supo sobre las predilecciones de Larry Nassar? Sabemos de hecho que fue en 2015. Primavera de 2015, Maggie Nichols, gimnasta del equipo nacional estadounidense, estaba en el rancho Karolji por uno de los campamentos de entrenamiento mensual y estaba con Ali Reisman. Y Maggie dijo en alto, ¿qué es esta técnica que hace? ¿Por qué pone sus dedos dentro de mí? No creo que ayude. Y a la entrenadora de Maggie Nichols, que estaba cerca, le alarmó esto. Hubo un reporte hecho a la USA Gymnastics. Steve Penny la ignoró unas semanas. El expresidente de USA Gymnastics, Steve Penny, fue notificado de que una gimnasta fue atacada en el campamento del equipo nacional. ¿Por qué rayos no lo reportó entonces? A la madre de Maggie Nichols le dijo Steve Penny que no hiciera nada, que no reportara, que lo manejarían internamente. Aún no sabemos si debemos reportar esto. Esperaron 5 semanas antes de ir al FBI. 5 semanas. Cuando las gimnastas te dicen que
Larry hace esta manipulación a diario, a veces dos veces al día. 5 semanas es mucho tiempo para ignorar el conocimiento de que Larry Nassar es un predador sexual. Esperaron 5 semanas porque hicieron su propia investigación interna sobre si era abuso sexual, sí o no. Después de que un investigador interno le dijera a Steve Penny, ¿en serio tienes un problema aquí? ¿Tienes que ir con el FBI? Steve Penny llamó a Scott Blackmon, el jefe ejecutivo del Comité Olímpico. El Comité Olímpico legalmente es responsable de la seguridad de las atletas en las Olimpiadas. Y Steve Penny dijo a Scott Blackmon algo en el sentido de que tenemos un miembro del equipo médico acusado de contacto inapropiado y vamos a reportarlo al FBI. Scott Blackmon nos dijo que lo animó o le dijo a Steve Penny, claro, repórtalo. Y fue suficiente. Steve Penny lo hizo. Bueno, esa es una pregunta y queremos responder que no por lo que pasó en el año subsecuente y nada pasó. El USOC tenía tremenda responsabilidad como la cima de los deportes olímpicos en los Estados Unidos y el USOC ha tenido inadecuadas políticas de protección infantil por años. Ha habido un problema en gimnasia con abuso sexual y abuso físico por décadas. En 1999, el entonces presidente de USA Gymnastics, Bob Colarossi, escribió una carta al USOC planteando dudas sobre su método al manejar alegaciones de abuso por entrenadores. Dice, la forma en la que el sistema funciona nos meterá en problemas. Scott Blackmon estaba en esa carta. Lo sabían. Sabían que necesitaban un nuevo sistema y no hicieron nada. A Nassar, de hecho, le permitieron renunciar a USA Gymnastic y dijo que pidió licencia y les agradeció. Y se fue en sus propios términos. Pero Nassar volvió a Michigan a tratar pacientes. Continuó haciendo eso por más de un año después en Michigan. ¿No le dijo USA Gymnastics a la Universidad de Michigan que había una investigación? ¿No les dijeron? Hubo muchas oportunidades perdidas para que las personas informaran de esto, y lo que nadie sabía en USA Gymnastics es que el FBI ni siquiera abrió una investigación. Si fue al FBI en Indianápolis, el FBI en Indianápolis dijo, vamos a mandar esto a la oficina de Detroit, y luego murió ahí. El FBI en Indianápolis no parece haber tomado las alegaciones muy en serio. Tampoco sabemos exactamente lo que les dijo Steve Penny. MSU, USAG, USOC, TwiStars y el FBI, todas estas organizaciones lo sabían y tuvieron su oportunidad de pararlo. Todo ese tiempo, Nassar aún trabajaba en MSU, trabajaba para Holt, la escuela de distrito para la que trabajaba. Estaba tratando personas sin parar, hasta que Rachel Den Hollander se presentó. Entrevista policial con Larry Nassar. Perdón. Soy Andrea Monfort. Hola, un gusto, Larry Nassar. Tome asiento. Gracias por venir tan rápidamente. Sí. Obviamente no está bajo arresto, puede irse cuando quiera. Sé que habló con Val O'Brien, una sí, de mis colegas. Sí, hace tiempo, hace claro. Hace unos años, sí. Intenté adaptar mis técnicas para no estar en la misma situación. De acuerdo. ¿Qué prácticas ha cambiado en respuesta a eso? Intenté tener personas en el cuarto, así es. Intento obviamente no estar en la misma situación. Bueno, uh-huh. ¿Ha habido otra queja? Estoy confundido justo ahora. ¿Cuánto tiempo ha usado esta técnica? Tengo un video de hace 15 kilos. tal vez desde los 90. Intento recordar. Puede ser desde 1990, tal vez desde principios de los 90. Bueno, la razón por la que pregunto es que hubo otra queja. ¿En serio? Sí. Y es una paciente de hace tiempo. Ya veo. Fui paciente del Dr. Nassar en el 2000. Y a los 15 años fui atacada sexualmente repetidamente bajo engaño de tratamiento y examen médico. Rachel Den Hollander no es una atleta olímpica, sino una gimnasta de nivel avanzado quien, el verano del 2016, fue la primera persona en nombrar abiertamente a Larry Nassar como abusador. Ella fue inspirada a hacer esto por un artículo que publicaron en Indianapolis Star. Hay un reporte perturbador en USA Today Network y de Indianapolis Star. El órgano de gobierno para la gimnasia estadounidense es acusado de proteger habitualmente a los entrenadores que son acusados de abusar sexualmente de jóvenes atletas. Rachel Den Hollander leyó el artículo y ha tratado de lidiar con los términos de este tratamiento al que fue sujeta por Larry Nassar más de una década antes. Y entonces ella habló con un reportero.
Rachel Den Hollander le dijo al periódico de Indianapolis Star que Nassar la atacó sexualmente cuando tenía 15 años al ser parte del club de gimnasia en Michigan. Al final, una de las exatletas olímpicas habló como anónima en el artículo original e identificó a Larry como un abusador. Cuando alguien lo hace público y pone en un periódico importante que este tipo, empleado por su universidad, abusó sexualmente de ella. Y tiene dos personas hablando de esto. Eso atrae mucho peso. Dos gimnastas han acusado al doctor Larry Nassar de abuso sexual durante el tratamiento. Una de las mujeres presentó una denuncia criminal contra Nassar con la policía de Michigan. La otra presentó una demanda en California. Leí el titular y reí incrédula. Dije, no puede ser. Él es un santo, porque de alguna forma, aunque no me gustara el tratamiento, en serio creí que me había ayudado todo ese tiempo. De hecho, lo defendí al principio porque sabía que, bueno, me dijeron que este era un procedimiento médico válido. Me habían lavado el cerebro y condicionado para creer eso por los últimos 20 años. Y creo que para poder sobrevivirlo y por eso lo defendí. Trina vino a casa y ambas dijimos, no puede ser. Dice, no puede ser, es Larry. Es Larry. Si conoces a Larry, no hay forma de que sea Larry. Y de hecho me molestó. Pensé, ¿cómo te atreves a acusar a alguien tan amable de hacer una cosa extremadamente horrible? Y no leí el artículo porque estaba en un ensayo de danza en la universidad. Luego, cuando estuve sola tras el ensayo, comencé a leer el artículo. Y Rachel Den Hollander lo describió exacto, describió toda mi experiencia, el raro comentario, sin guantes, técnicas internas, seguido de su respuesta de que nunca fue interno, nunca, que nunca haría eso. Y dije, su historia es muy diferente a mi experiencia personal. Estaba muy avergonzada cuando comenzó a salir. No quería decir nada. Pensé, ¿cómo dejé que pasara? ¿Cómo no lo supe? La cosa es que toda mi vida entrené para ser lo más lista posible, lo más fuerte y lo más valiente que pueda. Y en momentos así, que esas cosas pasan, no fui nada de eso y para mí eso fue desgarrador. Durante esa noche, comenzó a cambiar la marcha en mi cabeza, notando que todo el tiempo, por 7 años de mi vida, porque creí que era médico y me ayudaba, literalmente iba por ahí elogiando su nombre, refiriendo personas con él. Ahora, refería personas con un monstruo. Comencé a sentir mucha culpa por otras personas que vinieron a mí cuando era más joven, diciendo, estoy confundida. Algo me pasó, pero ¿sabes algo sobre esto? Oh, sí, me sucede todo el tiempo. Lo hace todo el tiempo. Está bien. No te preocupes, no es raro. No eres la única. Me lo hace todo el tiempo. Está bien. Y luego pienso, no puede ser. ¿Yo silencié a estas personas? ¿Acaso los detuve de detenerlo? Lo hice. Pero es porque no sabías lo que era. Sí. Pero lo hice. Llamé a IndyStar y reporté mi historia. Y obviamente conocían a Rachel y pude hablar con ella desde el primer día que lo descubrí. Y me animó a continuar con los siguientes pasos. Las cosas avanzaron muy rápido. Rachel Den Hollander metió su denuncia a finales de agosto. Y al final de septiembre despidieron de la Universidad de Michigan a Larry Nassar. La policía de la Universidad del Estado de Michigan dijo que cerca de 50 mujeres se han presentado y acusan al exprofesor asociado de la MSU por conducta sexual criminal. El jefe de policía de la Universidad del Estado de Michigan, Jim Dunlap, y yo anunciamos hoy cargos criminales. En noviembre fue acusado por el abogado general en Michigan por cargos de abuso sexual relacionados con una víctima, que no fue una gimnasta que trató. Nassar primero fue arrestado por cargos de abusar de la hija de un amigo de la familia. Ya que no era paciente, no había defensa de tratamientos médicamente necesarios. La primera vez que lo encarcelaron, pagó fianza de $1,000,000. Era un ciudadano libre. Caminaba por la ciudad, intentando ser parte del consejo para la secundaria Holt. Dividía toda la ciudad. Tenía personas al teléfono que no podían hablar porque eran mejores amigos de la esposa de Nassar. La comunidad Twisters lo apoya un 100%.
y lo conozco desde antes de ir a la escuela médica. Y todo lo que ha hecho por la gimnasia y lo que le he visto hacer solo ha sido con cuidado y sincero. Hay cientos de personas apoyándolo al 100%. Recibimos incontables correos y comunicaciones de otros doctores, médicos, terapeutas físicos, expacientes, excompañeros apoyándolo. No hay duda de que tiene mucho apoyo. No podía entrar a Facebook porque personas de mi infancia decían cosas contra mí, esencialmente. Decidí darle clic a los comentarios. Ay, mienten, o solo están aquí por el dinero, o debieron saber lo que pasaba. Están estas raras emociones. Bueno, al principio de septiembre de 2016, hasta que la evidencia surgió y todos se callaron. Agentes del FBI dicen que encontraron al menos 37,000 imágenes y videos de pornografía infantil en discos duros pertenecientes al doctor Larry Nassar. Se incautaron durante reciente investigación en la casa del exdoctor del MCU en Holt. Representé al doctor Nassar en sus asuntos criminales en Michigan y en la Corte Federal. Creo que las autoridades dijeron que había 37,000 o más de 37,000. Suena a un alto volumen para personas que no están familiarizados con estos casos, pero siendo honesta, no es un gran volumen. Hace que quiera vomitar. ¿Esas fotos eran de algunas gimnastas o de sus pacientes, algunas personas que vio en su casa? Eso es muy probable. Me importó que encontraran eso. Pero lo que más me importó es que estuviera en prisión sin fianza. La fianza se revocó y el doctor Nassar fue detenido en prisión. Y se volvió más difícil en términos de, bueno, defenderlo. No había forma real de montar una defensa. Bueno, con la pornografía infantil. No puedo responder eso. En julio de 2017, Nassar se declaró culpable en posesión de pornografía infantil. Aún enfrentaba 25 cargos por ataque sexual en el estado de Michigan. Ya no había más duda razonable sobre esto, y USA Gymnastics comenzó a notar que esto no mejoraría muy pronto. El Comité Olímpico Estadounidense recomienda que el presidente de USA Gymnastics, Steve Penny, renuncie. Steve Penny perdió su trabajo, pero tuvo $1,000,000 de liquidación. En otoño de 2017 fue cuando las alegaciones de Harvey Weinstein surgieron y estamos en la total agonía del movimiento Me Too. Makayla Maroney, gimnasta de medalla de oro olímpica. Maroney ahora se presenta para decir que fue abusada por el exdoctor del equipo estadounidense. La gimnasta olímpica Ali Reisman dijo que está entre las mujeres jóvenes abusadas sexualmente por un exmédico de USA Gymnastics. La cuatro veces medallista olímpica Simone Biles dijo que fue sexualmente abusada por un exdoctor de USA Gymnastics. Publicó sobre eso en Twitter ayer diciendo esto: ya no tengo miedo de contarles mi historia. Estas son algunas de las atletas más queridas y celebradas en el país, en el mundo. Y están denunciando y diciendo, esto también me pasó a mí. También nos abusaron. Y bajo las narices del Comité Olímpico Estadounidense, USA Gymnastics, y el público estadounidense, esto pasaba mientras estábamos compitiendo para ti, en Londres. Y antes de eso, creo que la importancia de su anuncio público no puede ser exagerada. Nassar al final decidió declararse culpable por los cargos de ataque sexual en Michigan. Como parte del acuerdo, los abogados no presentarían cargos por 125 casos de ataque sexual adicionales contra Nassar. También tendría que escuchar las declaraciones de impacto de las víctimas. Juzgados Veterans Memorial. ¿Todos de pie? Gracias, pueden sentarse. La abogada pidió que tomara el trato y dije que estaba bien, pero que dejaré que todas hablen, porque dañó a muchos, no solo a las chicas, también a todos los que tocaron este caso. A las víctimas se les dejará hablar. Y continuaremos hasta que todas las víctimas tengan su oportunidad. Cuando tuvimos la oportunidad de dar nuestras declaraciones de impacto, agradecí estar en un lugar donde sabía que no tenías que sentir vergüenza porque no fue tu culpa y ya no tienes que vivir en esa oscuridad. Enero 16, 2018. Sentencia de Nassar, día 1, Lansing, Michigan. El día de la corte, mi alarma sonó y nunca había sentido tanto pánico. Sentía como que estaba cayendo de un risco cuando desperté. Había muchas personas ahí que fueron fuertemente impactadas por lo que pasó.
Cada vez que la puerta se abría, hacíamos... Podíamos sentir la tensión y los ojos de todos iban a la puerta de inmediato. La primera víctima será públicamente identificada, señorita Kyle Stephens. Buenos días. Hasta este punto era conocida como la víctima ZA, o amiga de la familia. Fui la primera en testificar en este caso y temía la tensión que podía venir con eso. Pedí completo anonimato. Me dirijo públicamente hoy como paso final y declaración, para mí, que no hay nada de qué avergonzarme. Mis padres se hicieron amigos cercanos de Larry y su esposa Stephanie. Fue durante este tiempo, estimo que tenía cerca de 6 años, que Larry Nassar comenzó a abusarme sexualmente. Primero expuso su pene ante mí en un cuarto oscuro, la caldera en el sótano de su casa. Me dijo que si alguna vez quería verlo, solo tenía que pedirlo. Déjenme recordarles los intereses de una niña de 6 años. Mi programa favorito era Clifford, el gran perro rojo. Y mi libro favorito era June B. Jones. No podía hacer un problema de multiplicación, y aún no había perdido todos mis dientes de leche. Alguien con este nivel de madurez no debería ser sexualmente activo, pero lo fui. Sin mi conocimiento o permiso, había tenido mi primera experiencia sexual en el jardín de niños. Y progresó de exponerse a masturbarse frente a mí mientras jugábamos a las escondidas, a frotar su pene desnudo en mis pies descalzos y penetrar mi vagina con sus dedos. Cuando una amiga contó detalles de su abuso sexual, me di cuenta que algo andaba mal. Tenía 12 años cuando le dije a mis padres, cuando Larry frota mis pies, usa su pene. Mis padres lo confrontaron y él negó tal acción. Debido a detalles complejos que no pondré aquí, mis padres le creyeron a Larry Nassar en lugar de a mí. Pasé los años entre 12 y 18, evitando y apartando a mi familia. Para mi padre, alguien que hace atroces y falsas acusaciones es el peor tipo de persona. La creencia de que había mentido se impregnó en la base de nuestra relación. Cada vez que peleábamos, decía, tienes que disculparte con Larry. No fue hasta mudarme a la universidad que tuve otra oportunidad de limpiar mi nombre. Las acciones de Larry Nassar ya me habían causado agonía significativa. Pero me duele más ver a mi padre darse cuenta de lo que me hizo pasar. Mi padre y yo hicimos lo mejor para arreglar nuestra dañada relación antes de que se suicidara en 2016. Es muy doloroso. Podías verlo en sus rostros. Las personas temblaban, lloraban. Solo con ver a Nassar. Creí que entrenar para las Olimpiadas sería la cosa más dura que tendría que hacer. Pero de hecho, lo más difícil que he tenido que hacer es procesar que soy víctima de Larry Nassar. Conforme escuchaba, comenzaba a enojarme, y no quería enojarme. Cuando el procedimiento inició, era como otra audiencia de corte, y lo que pasó es que a diario había más y más chicas presentándose. La siguiente sobreviviente que oirán es Amanda Tomashow, Lindsay Lerke, Jessica Smith, y accedió a ser públicamente identificada. Normalmente no hay personas aplaudiendo. Personas abucheando a los abogados defensores, mi oficina y mi familia recibían amenazas de muerte. Mi coabogado recibía amenazas de muerte a sus hijos. A veces tenía mucho miedo de la vulnerabilidad entrando en el conflicto. Se sentía como si fueras parte de la mafia y era como agregar un constante combustible al fuego, casi como si ese tipo de explosión fuera inevitable. El doctor de gimnasia que admitió haber atacado sexualmente a jovencitas, afirmando que era tratamiento médico, vuelve a la corte hoy. Jueza, le pediría como parte de la sentencia concederme 5 minutos en un cuarto cerrado con este demonio. Ya he dado. ¿No concedería? Así no es como nuestras... ¿Sí o no? No, señor. ¿Me daría un minuto?
Sabe que no puedo hacer eso. Así no funciona nuestro sistema judicial. ¡Déjenme esa hijo de perra! Entiendo, pero no se mueva. ¡Denme un minuto con ese bastardo! ¡Un minuto! Relájese, señor, relájese. Tranquilo, amigo, tranquilícese. Uno, dos, tres, ahora. ¿Y si esto le pasara a sus hijas? Sí, señor, vamos, camine. Esta mañana tuvimos un retraso por una carta que fue enviada por el acusado y declara: me preocupa mucho sobre mi habilidad de ser capaz de enfrentar testigos los siguientes 4 días mentalmente. La carta que me escribió era toda sobre él, él queriendo estar en control. Señor, hay algunas oraciones aquí que me preocupan. Su carta declara: ahora Aquilina tiene una sentencia de 4 días con circunmediático. Quiere que me siente en el banco de testigos junto a ella por 4 días para que las cámaras de medios estén dirigidas a ella. Y las porciones que no quise leer es porque, de hecho, listó algunos nombres culpando a las víctimas. No quería leerlo y luego opacar los nombres, porque cada chica iba a poner su nombre ahí. Ningún bien vendría de leer la carta completa, y por eso la sellé. Juzgados Veterans Memorial. ¿Cómo fue para ti considerar si querías leer una declaración en la corte? Al principio no estaba segura solo por estar en la corte y tener que enfrentar a la persona que me hizo todas esas cosas, pero al mismo tiempo quería tener una voz. Me manipulaste tanto que no sabía lo que pasaba. Larry actuó como si fuera un amigo. Me saludaba con una asquerosa sonrisa cada vez que lo veía. Recuerdo que le gustaban mis fotos de Instagram. Es raro pensar que a un doctor mayor le gustaran las publicaciones de una niña comentando Feliz Navidad la mañana de Navidad. Comencé a tener ansiedad por todos los nuevos reportes de noticias sobre él. Sentía que no podía respirar y temblaba por miedo. Tengo pesadillas por lo que pasó y problemas para dormir. Me recetaron pastillas para la ansiedad y para poder funcionar durante el día. Es difícil para mí confiar en las personas por tu culpa. Me asusto y me incomodo cuando debo ir al doctor. Me da miedo que se aproveche de mí de nuevo otro doctor, como lo hiciste. Me esfuerzo mucho para recuperar la fuerza que una vez tuve. Soy una sobreviviente. Aquí estoy enfrentando a mi abusador. Al final me escuchan. Ya no tengo que esconder mi historia. Cuando comenzó, iban a ser cerca de 6 quienes iban a hacer público su nombre. Una chica empoderó a la siguiente y a la siguiente. Señoría, no creí estar hoy aquí. Estaba asustada y nerviosa. No fue hasta que comencé a ver las declaraciones de impacto de otras valientes sobrevivientes que me di cuenta que también debía estar aquí. También estoy aquí para decirte en tu cara, Larry, que no me has arrebatado la gimnasia. Amo el deporte, y ese amor es más fuerte que el mal que reside en ti y aquellos que te dejaron lastimar a tantas personas. Larry, ahora te das cuenta de que nosotras, este grupo de mujeres que cruelmente abusaste por un largo periodo de tiempo, ahora son una fuerza, y tú no eres nada. Oyes estas declaraciones y, bueno, son tan valientes. Y yo quería que supieran, una, quería que las pequeñas supieran que estaba ahí para ellas, porque era mayor y lo conocía muy bien, y quería que supieran que me levantaría, que lo haría con ellas. Si lo permiten, quisiera hablarle a él directamente. Adelante. Toma tu tiempo. Está bien, cariño. Vaya. Eres fuerte. Tú eres fuerte. ¿Qué has hecho? Veo a las jovencitas aquí y le dije a mi mamá que la parte más difícil para mí es ver lo pequeñas que eran. Ella me dijo, también eras así de pequeña, o quizá más.
Tomé una decisión difícil esta semana, Larry. Tuve que elegir entre seguir apoyándote en esto o apoyarlas a ellas, las chicas. Las escogí a ellas, Larry. Te he conocido básicamente toda mi vida. De hecho, te conozco 31 de mis 37 años. Recuerdo tu boda pensando, Stephanie es la mujer más afortunada del mundo. Mi corazón duele por ella y los niños a diario. ¿Por qué perderlo todo y todo lo que era bueno? ¿Para qué? Literalmente, te quisimos como familia. Porque creímos que nos querías también. Elegí mirarte a la cara y decirte que nos lastimaste. Me lastimaste. Al darme cuenta que fui abusada por muchos años de mi vida. Y esto, mi viejo amigo, es por tu culpa. No sé quién eres ahora. Larry, creo que estarás feliz de saber que tengo 12 semanas de embarazo hoy. Es un pequeño niño. Y haré todo por el resto de mi vida para asegurarme de que los tú de este mundo no puedan dañar a otro de nosotros. Adiós, Larry. Es hora de que cierre la puerta. Que Dios bendiga tu oscura y rota alma. Gracias. Tenemos a la última declaración de impacto de víctimas. Me honra decirles que la siguiente persona que escucharán es Rachel Den Hollander. Rachel Den Hollander, declaración de impacto de víctimas. ¿Cuánto vale una pequeña niña? A los 15 años, creí que los adultos en MSU rodeando a Larry harían lo correcto, y estaba muy equivocada. Con juegos de palabras, dijiste que no sabías porque nadie creía, porque las adolescentes no lo reportaron al oficial correcto. Y pregunto sin rodeos, cuando Kathy Clakes humilló a Larissa Boyce y agitó la forma de reporte frente a ella, diciendo que habría consecuencias si reportaba, ¿es la forma correcta o la equivocada? Cuando Amanda Tomashow reportó a la oficina título 9 y Larry pudo elegir a los 4 colegas para determinar si su tratamiento era legítimo, ¿fue la forma correcta o la equivocada de manejar un reporte de ataque sexual en el campus de MSU? Nadie quiso escuchar. Pedí que dijera una oración que nos diga que lo que nos pasó importa. Larry dijo en la corte que esperaba que la educación y el aprendizaje ocurrirían. Esto debemos aprender. Miren en la corte. Recuerden lo que presenciaron estos pasados 7 días. Y que sea una advertencia para todos. Cuando los adultos y la autoridad no respondan apropiadamente a declaraciones de ataque sexual, cuando instituciones creen una cultura donde un depredador puede florecer sin miedo, así es como se ve. Luce como una corte llena de sobrevivientes con heridas profundas. Mujeres y niñas con cicatrices que no sanarán por completo, pero que se han unido para pelear por ellas mismas porque nadie más lo haría. Mujeres y niñas que toman la decisión de poner la culpa y vergüenza en la única persona donde pertenece, el abusador. Pero que el horror expresado en esta corte por los últimos 7 días sea motivación para cualquiera y para todos, sin importar el contexto. Que tomen responsabilidad si han errado en proteger a un niño. Entender las increíbles fallas que llevan a esta semana. Y hacerlo mejor la siguiente vez. Porque todo es lo que valen estas sobrevivientes. Gracias. Gracias. Construiste una armada de sobrevivientes y eres una general 5 estrellas. Hiciste que todo esto pasara. Hiciste que todas estas voces importaran. Gracias.
Gracias. Justo antes de la sentencia, la jueza Aquilina permitió una declaración de último minuto de Nazar. Larry quiere hablar a la corte también. ¿Qué quiere que sepa? Es una corta declaración. Sus palabras los últimos 7 días... Sus palabras... han tenido un efecto emocional significativo en mí y me removieron hasta el centro. También reconozco que lo que siento palidece en comparación con el dolor, trauma y destrucción emocional que todas ustedes sienten. No hay palabras que puedan describir el profundo alcance de lo arrepentido que estoy por lo ocurrido. Oyó el llanto, así que se volteó de nuevo y más chicas comenzaron a llorar. Y luego la jueza se dio cuenta de lo que hacía. Una disculpa aceptable. Señor, debe estar en el micrófono para oírlo. Una disculpa aceptable para todas. Es imposible escribir y transmitir. Llevaré sus palabras conmigo por el resto de mis días. Pero quiero leer algo más de su carta. Y la razón por la que quiero hacerlo es porque lo he considerado en la sentencia como una extensión de su disculpa. Y ya sea que la crea o no, quiero que escuche sus palabras. Los medios los convencieron de que todo lo que hice fue incorrecto y malo. Sienten que rompí su confianza. El infierno no tiene tanta furia como una mujer despreciada. Su carta me enfureció demasiado. El infierno no tiene tanta furia como una mujer despreciada. Bueno, no comprende el daño que ha causado. Esa línea lo dice todo. No tiene respeto hacia las mujeres. Creo que ayudó oír eso, de hecho, porque hubo muchas veces donde me sentí mal por él. Porque teníamos una relación con él, porque en serio lo quisimos. Lo apreciábamos y lo cuidábamos. Y fue bueno oír las palabras que escribió, porque hizo que ya no me sintiera mal por él. ¿Quiere retirar su declaración? No, señoría. Porque es culpable, ¿cierto? ¿Es culpable, señor? Acepto mi declaración. Exacto. Es mi privilegio sentenciarlo a 40 años. La parte final, porque tengo que enviar un mensaje a la Junta de Condicional. Señor, le estoy dando 175 años. Acabo de firmar su sentencia de muerte. Si hubiera creído que era digno de rehabilitarse, lo hubiera sentenciado a 25 años. Basado en los comentarios a las chicas, no sentía remordimiento. Es un verdadero depredador. Eso sería todo. ¿Todos de pie? Bueno, en serio esperaba sentirme mucho mejor, si soy honesta. Creí que saldría y diría, ¡grandioso! Todo está mejor ahora. Y las personas dirían, ¿se acabó? No se acabó. Cuando la sentencia comenzó, 88 sobrevivientes fueron programadas para hablar. Para el final de la semana, ese número subió a 156. Aunque fue un gran empoderamiento ver a estas mujeres, están recuperando su voz, pero nunca debieron haberla usado para decir, Me Too. Revelar tu nombre y tu rostro junto con tu historia en este volumen para que te crean es una burla.
Tenemos que entregar una promesa a estas víctimas, que el mundo será mejor porque se manifestaron. El movimiento Me Too será un éxito si se vuelve un cambio social y legal. ¿Es cierto que destinaron dinero para la terapia de estas chicas? Sí. ¿Alguna de las chicas ya fue contactada? Deben serlo. ¿Qué hay de las que ya tuvimos terapia, pero ya ha pasado un año y medio? ¿Ahora qué hacen esto? El fondo de terapia. Si leen el material que fue quisiera publicado... Quisiera oírlo de usted. Bien, incluye gastos pasados. Luana Simon renunció como presidenta de la MCU. En noviembre de 2018, se le acusó de mentir a la policía, se declaró inocente y espera juicio. Otra ex empleada de la Universidad de Michigan enfrenta cargos criminales esta noche. Se dice que la fiscalía está acusando a la ex entrenadora de gimnasia, Kathy Kleiges, por mentirle a las autoridades. Hasta hoy hay 3 ex empleados del MSU acusados durante la investigación. En marzo de 2018, la MSU aceptó un acuerdo de $500 millones para atletas que fueron abusadas en manos de Nazar. Más de 300 mujeres se presentaron. Jóvenes gimnastas que dicen fueron victimizadas por Larry Nazar ahora abogan por cambios a las leyes de Michigan para que sea más fácil responsabilizar a los abusadores. El Congreso pasó la legislación en 2018 para aplicar reportes obligatorios. ¿Qué puede hacerse para que esto no pase? Hay que empezar de cero. Deben crear un nuevo órgano de gobierno, un nuevo USA Gymnastics. Tienen que sacarlo de Indianápolis. Deben traer personas que sepan todos los lados del deporte e incluir, bueno, tratar a las personas bien. Una semana después de la sentencia de Nazar, todo el consejo de USA Gymnastics renunció. Un mes después, Scott Blackmon se retiró como jefe ejecutivo del USOC. Se siente que es lento, pero seguro. Un progreso sucede y las personas en posición de autoridad tienen que responder por lo que pasó. Facilitadores de Nazar, vamos por ustedes. Más repercusiones del escándalo de Larry Nazar. USA Gymnastics suspendió al dueño de Twistars, John Gedert. John Gedert fue suspendido por Deporte Seguro y la USAG. Actualmente está bajo investigación por la Fiscalía General de Michigan. Satanizamos a los Nazar y a los Sandusky. Y hicieron cosas horribles, pero son los que lo encubrieron, los que lo empeoraron y crearon más víctimas. Señor Penny, déjeme preguntarle esto. Después de que le informaron del abuso, mi conocimiento es que esperó 41 días para contactar a las autoridades. ¿Es esto correcto? Quisiera contestar a su pregunta. Sin embargo, mi abogado me aconsejó hacer valer mi derecho bajo la quinta enmienda. Fue parte de una organización, USA Gymnastics. ¿No siente que tiene una responsabilidad a las atletas que están aquí hoy y a otras en todo el país? Con todo respeto, senador, mi abogado me aconsejó hacer valer mi derecho bajo la quinta enmienda y negarme a responder su pregunta. En octubre de 2018, Steve Penny fue arrestado por manipular evidencia en el caso de Larry Nazar. Se declaró inocente y espera juicio. El Comité Olímpico de los Estados Unidos decidió desacreditar la USAG como el órgano gubernamental de deporte en octubre de 2018, casi un año después de que Nazar se declarara culpable. Lo que tenemos que hacer es comenzar a escuchar a nuestros niños. Si un niño te dice que no le gustó, ¿cómo lo tocó a alguien? No le dices, pero es de las personas más agradables que conozco. Te sientas y preguntas, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te gustaría que tu hija hiciera gimnasia? Tengo emociones mezcladas. Siento esperanza de que cambios positivos se han hecho, así que será un mejor deporte para ella. Finalmente. El deporte es hermoso. Es un deporte asombroso. Mi hijo lo hace. No lo saqué de eso por esto. No. Me sentí empoderada de decir, el deporte será mejor para futuras generaciones de niños. Sí, porque nos levantamos e hicimos algo al respecto. Y de hecho nos escuchan ahora. Veía a mis viejas compañeras publicar y veía todas estas cosas sobre gimnasia y en serio lo extrañaba y un día le dije a mi mamá que en serio quería hacerlo de nuevo. Y es donde estoy ahora. ¿Cómo ves? Luce bien. Bueno, ¿por qué no lo intentas? Intenta un par y luego si quieres que lo mueva, lo vuelvo a mover. Bien. ¿Está bien? Gracias. Sí sentí que al fin podía comenzar mi vida de nuevo y no tenía que preocuparme porque él hiciera algún daño de nuevo.
Y al volver, fui capaz de reconstruir esa confianza que una vez tuve. Y soy capaz de hacer lo que amo. I'm winning the war now. I'm winning it all now. Watch tears while they fall down. I'm winning the war now. Para recursos e información sobre abuso sexual, visita hbo.com/heartofgoldresources.